I won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. So glad you're here. Sing this with us. The cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night is the guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the water for my release. Oh, Yahweh, you're the God. You're the God. To the mothers and all the women who've cared for us. To the grandmothers, the spiritual mothers, and the waiting mothers. To the foster moms, the single moms, and the stepmoms. To the mentors, friends, guardians, and guides
to those who loved us, taught us, and showed us the way, to those who carried us, held our hand, and watched us grow, to those who experienced blessing this year, and to those who went through loss, to the heroic women all around us, we want to say thank you. Thank you for your courage, your kindness, and your faith in God. Thank you for shaping us, nurturing us, and walking with us through life. Thank you for showing us what it looks like to love and follow Jesus. Thank you for your prayers, your wisdom, and for never giving up on us. Thank you for boldly stepping into this high and holy calling. Thank you for the long nights and the short years and for the incredible joy. Whether this is a day of reflection, rejoicing, or remembering, we acknowledge you, we honor you, and we thank you today. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Eso fue muy débil. Mamás están listas para una siesta. Si no son madres, feliz Día de las Madres para todos. Me imagino si hago una encuesta, tienes una madre, así que puedes celebrar con nosotros una buena semana. Yo pasé fuera unos días y muchas cosas pasaron en el cielo. Pudimos ver las luces y no sé si es una cosa buena que las veamos en Nashville o... Pero una cosa maravillosa pasó. Nosotros no vimos nada y ustedes pusieron fotos acerca de las luces. Nosotros teníamos que ir a ver Alaska para ver, pero ahora Alaska vino a Nashville. Todos vienen a Nashville, ahora sí lo creo. Alaska vino a Nashville por un par de días. Esperamos que ustedes hayan visto y disfrutado la creación de Dios. Ha sido una buena semana y estamos contentos que ustedes escogieron estar aquí en la casa de Dios. Muchas cosas pasando en la familia Parkway. Muchos están unidos. Vamos a tener bautizos, dedicaciones de bebés, y cuando Dios se mueve en medio de nosotros, también el pueblo de Dios se mueve en respuesta, así que es tiempo para que Parkway se mueva en respuesta por lo que Dios ha estado planificando en nuestros corazones por varios años. Y este miércoles vamos a hablar de la renovación después de 3 años y medio planificando. Ustedes no saben que están aplaudiendo, pero finalmente estamos listos para seguir adelante en respuesta a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y esperamos que vengan a las 6 de la tarde este próximo miércoles y escuchar los planes. Vengan con un corazón abierto, una mente abierta por lo que Dios está haciendo. Los comités han estado trabajando por esto. Estamos listos para presentarlo. No vamos a votar, pero van a tener tiempo de hacer preguntas y por qué no. Así que todas estas cosas por la remodelación, el domingo por la tarde también a las 4:30, parte 2 para los que no pueden venir el miércoles, así que no tienen que venir dos veces. Si no hicieron una pregunta el miércoles, la pueden hacer el domingo. Pueden escuchar la visión de lo que estamos haciendo, lo específico de cuánto va a costar y como Parkway, qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda. El próximo miércoles vamos a tener la oportunidad de que la iglesia pueda votar. La congregación, ustedes van a decidir si ustedes creen que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Después que nos den el voto, entonces podemos empezar y hacer cosas, empezar la construcción. Así que vamos a hablar de cómo vamos a pagar por eso. Y son cosas emocionantes para Parkway, cosas emocionantes que Dios está haciendo con nosotros y estamos felices que ustedes sean parte de eso. Pero hoy vamos a hablar de las madres, porque debemos hablar de ustedes de una buena manera. Saben ustedes que este domingo
Este Día de las Madres es el tercero más celebrado en los Estados Unidos, también es el tercer día más celebrado en las iglesias, y el tercer día donde se visita más las iglesias es el Día de las Madres, así que bienvenidas también, gracias por estar acá. Algunas otras cosas que tal vez ustedes encuentren interesantes: 1.2 millones de llamadas telefónicas se van a hacer el día de hoy. También hay un cuarto de todas las flores de todo el año se compran el día de hoy, en el Día de las Madres. Es el día más ocupado en los restaurantes del año. ¿Qué quieren las madres durante el Día de las Madres? Unas quieren flores, quieren otros. ¿Qué es lo que las madres quieren más en el Día de las Madres? Lo que se merecen es lo que quieren las madres, no cocinar, sino que las lleven a comer. Yo no sé cuántas madres les gustaría dormir una siesta que no les interrumpan. Ya levantaron las manos aquí. Alguien tome los niños. Yo solamente quiero una siesta. Madre, si tú estuvieras en Yugoslavia, esta es la tradición. Los niños amarran a su mamá con un lazo hasta que ella les dé dulces. Así celebran el Día de las Madres en Yugoslavia. Si ustedes van a un restaurante o duermen una siesta, estén agradecidas de que no están en Yugoslavia. Yo no sé por qué, pero queremos honrar a las madres. Son muy importantes para nosotros porque ustedes han bendecido nuestras vidas. Todos nosotros estamos bendecidos. Si ustedes quieren honrar a su mamá y decirle, expresarle, pónganse de pie. Si está aquí o no, pónganse de pie y aplaudan para celebrar a su mamá. Veo algunas personas. Les amamos, madres. Gracias por todo. Todo lo que hacen. Todo el perdón, todo el amor, un poquito de disciplina. Gracias por todo eso. Que sigan de pie porque hoy vamos a hablar de una de las madres más famosas que ustedes nunca han escuchado. Es la mamá de Moisés. Su nombre es Jocabed. Y tal vez ustedes no saben que no se le nombra en esta historia. Ella hizo una cosa increíble y hoy vamos a hablar de cómo educar a un ganador. ¿Acaso no es esa la meta de toda madre? Que sus hijos tengan éxito, que sean felices, que se sientan amados y que ganen en la vida. Y vamos a ver la vida de Jocabed y vamos a ver cómo ella como madre, ella fue lo suficientemente sabia para saber qué hacer y qué no hacer. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, y te damos gracias por ser el gran Dios que tú eres. Mientras leemos tu palabra, que ellos, estas palabras no vengan de la opinión de alguien más, es la palabra de Dios que habla a nuestro corazón. Celebramos a nuestras madres, pero no solamente ellas, sino el impacto que ellas han tenido en nuestra vida, el impacto que tienen en el mundo el día de hoy. Las mamás importan, hacen una diferencia, nos hacen mejor y estamos bendecidos por eso. Oramos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pónganse de, sigan de pie, abran su Biblia en Éxodo capítulo número 1. Vamos a estar de pie mientras nosotros vemos la vida de Jocabed, como ella hizo que Moisés fuera un ganador con la ayuda de Dios. Capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
Esta es la historia de una de las mujeres más famosas, la mamá más famosa de la Biblia, una historia verdadera escrita para nosotros. Las mamás son importantes y Dios usa a las mamás para cambiar el mundo, amando y viviendo como madres que Dios les ha llamado a ser. Gracias, mamás, por lo que ustedes son y por lo que ustedes han hecho. Vívanlo, no solamente escuchen, vívanlo en sus corazones como padres, mamás, papás, todos nosotros. Dios les usa a ustedes para hacer la diferencia. Tal vez ustedes están educando al próximo Moisés o Billy Graham o el próximo niño que va a cambiar el mundo. Gracias por esa oportunidad. Pueden sentarse. Lo primero que quiero que vean hoy es que cuando la cultura viene para destruir a tu hijo, ¿qué hacen las madres cuando una cultura viene para destruir a tu hijo? Hemos escuchado la mamá oso, cuando la mamá oso se enoja, cuando la cultura viene para destruir a tu hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo responden? Yo estuve en un campo, escuché a unas madres responder algunas cosas que no les gustaron, tal vez fue una mala jugada y tal vez ellas no lo vieron, pero la mamá tenía una opinión y ella quería que todos supieran que ella no estaba feliz por lo que le hicieron a su hijo. ¿Cómo responden las madres cuando parece que toda la cultura, todo el mundo está tratando de destruir a su hijo? Jocabed escuchó el edicto del faraón. Él tenía un problema y él dijo, vamos a matar a todos a los niños. Esa fue su solución y por alguna razón la gente le gustó eso. La cultura decidió, esto es una buena idea. Y de muchas madres están tomando a sus hijos y van al río y ellos los están echando al río, siendo obedientes a lo que decía la cultura. ¿Se pueden ustedes imaginar, madres, que ustedes hicieran algo como eso? Porque la cultura dice que ustedes deben destruir a sus hijos, que ellos decidan cómo responder con una situación tan horrible para una madre. Y mamás, quiero que sepan que ustedes están en una situación similar. Estamos en una cultura hoy que está tratando de destruir a nuestros hijos, como Dios los ha creado a ellos. Una cultura que dice que nosotros no queremos que ellos sean seguidores de Jesús, que sean buscadores de la verdad. No queremos que sus hijos estén de pie por lo que es correcto, que estén sentados en silencio y creer lo que nosotros les decimos que deben creer. Eso es tratando de destruir el futuro que Dios tiene para ellos. La cultura les va a decir a sus hijos, les va a decir que Dios no te hizo perfecto como eres. Tú necesitas cambiar, cambiar tu sexualidad, cambiar tu género. Como Dios te hizo, así no es como deberías de ser. Y ellos van a tratar de destruir lo que Dios ha hecho en tu hijo para que sean perfectos. La cultura el día de hoy no es tan diferente como la cultura de Egipto, que están viniendo tras nuestros hijos y dicen, queremos destruir lo que Dios ha creado perfectamente ante sus ojos. ¿Sienten eso ustedes, madres? ¿Sienten que el mundo está en contra de ustedes y su familia? Y ustedes están tratando de estar de pie por la verdad, hacer lo que es correcto, y todo alrededor de nosotros hay una presión que viene en contra de tus hijos. ¿Cómo responde una mamá a eso? ¿Cómo se da cuenta de que es el plan de Dios para ellos y la voluntad de Dios como fueron creados de una manera específica, como Dios cree que tu hijo sea? Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dios creó a tu hijo de la manera como es. Y todos tienen sus fuerzas, tienen sus debilidades, tienen sus dones, tienen sus habilidades, tienen sus fallas, y todo eso es plan del diseño de Dios. No compren la mentira de que sus hijos necesitan ser diferentes de la manera como Dios los creó. Y Jocabed vio esta presión de la cultura en contra de su hijo y ella decidió hacer algo. La segunda cosa que quiero que vean es que ella va en el modo de protección de la mamá. Es diferente de todos los demás. Porque la mamá, la protección de la mamá, cuando ella decide, en el capítulo 2, verso 2, ella decidió que ella lo va a esconder. Así que lo escondió por 3 meses en contra de
estaba en peligro. Si a ella la encontraban escondiendo a su hijo, ella iba a morir y probablemente el resto de su familia. Y con todo eso, la protección de la mamá, ella, si tú vas a venir en contra de mi hijo, yo lo voy a esconder, lo voy a proteger por 3 meses. Las mamás saben que los bebés lloran y lloran muy fuerte. ¿Y cómo los escondes? En un avión o en un cine, en un restaurante, cuando tienen hambre lloran. Ella está tratando de esconder a Moisés para protegerlo de esta cultura que está tratando de destruirlo. Y eso es lo que hacen las madres. Ellas empiezan a proteger. El mundo viene en contra de mis hijos. Yo necesito protegerlos. Pero ¿saben qué? Mamá, tus hijos no necesitan que tú seas su mejor amigo. Tus hijos necesitan que tú seas su padre, porque Jocabed tenía sabiduría que Moisés no tenía. Moisés no sabía cómo protegerse. Él tenía 3 meses. Él no sabía, necesito estar en silencio en la casa, donde quiera que estaban. Necesito. Él no sabía nada, pero ella sabía, como la mamá, con la sabiduría que Dios le dio, así puedo proteger a mi hijo. Y para ustedes, madres y padres, ustedes necesitan estar poniendo límites en sus hijos para su propia protección, porque ellos no son lo suficientemente sabios para saber lo que es mejor. Y tú, con la sabiduría de un padre, tienes la experiencia de la vida. Tú necesitas hablar verdad a tus hijos. Ellos no necesitan que seas su mejor amigo. Ellos necesitan que tú seas padre, que hables la verdad, aun cuando sea difícil tener una conversación. Yo no creo que eso sea sabio. No creo que debas hacer eso. No creo que eso es donde Dios quiere que tú estés, y tú debes hablar verdad a ellos y que puedan ver lo que no ven, porque los niños son niños y no tienen la visión que tú tienes. Y Dios quiere que tú, como padre, les protejas poniendo límites en ellos de una manera amorosa, no solamente como un padre estricto, porque tú los quieres proteger de una cultura que está tratando de destruirlo. Ellos no lo ven y ellos no lo reconocen, pero un padre tiene que venir a proteger para ellos y decir, esto es sabio, esto no es, esto es lo que Dios quiere de ti, esto no es lo que Dios pide de ti. Así que Jocabed está haciendo un buen trabajo tratando de proteger a su hijo en medio de una cultura que está tratando de destruirlo. La tercera cosa que quiero que vean es que viene un tiempo cuando todo padre debe darle sus hijos a Dios. Tienes que darle tus hijos a Dios. Versículo 3 dice que lo puso en una arquilla y lo puso en el río. No dice que ella lo soltó en el río. Todos pensamos en la historia mal, porque lo puso en una canasta y lo empujó por el río, y donde vaya, sí. No, no es, eso no es lo que dice. Dice que ella tomó la canasta, la cubrió, la calafateó y la puso en los juncos, en un lugar específico. Y madres, ella se dio la vuelta, puso a su hijo en una canasta y se dio la vuelta y caminó y se fue. Madres, ¿no les pone eso a ustedes un poquito nerviosas con esa idea? Dar tu hijo de 4 meses y saben que hay en el río Nilo, los peligros que hay allí. Hay 3 predadores que viven en el río Nilo. Los primeros son los cocodrilos del Nilo. Es el cocodrilo, el segundo cocodrilo más grande del mundo. Crece de 15 a 20 pies de largo. Puede correr 30 millas por hora en tierra. Y es uno de los más rápidos que hay en el río Nilo. Es considerado como, considera a los humanos como una comida. Considera a los humanos como ser una comida. Más de 200 personas perdieron su vida en el río Nilo porque se los comieron los cocodrilos. ¿Dónde pasan ellos la mayoría del tiempo? No es en el medio. Es cerca de la orilla donde están los juncos. Así que cuando ella puso a Moisés en una canasta y lo puso allí, lo está poniendo en medio del peligro de los cocodrilos del río Nilo, sabiendo que hay peligro alrededor, pero ella sabía que ella lo tenía que soltar para que él pudiera hacer todo lo que quería hacer. No solamente cocodrilos, vamos a dejar esto por un momento. Estos son una clase de serpientes. Si lo dejo por mucho tiempo, ustedes se van a ir. Una de las serpientes más peligrosas del mundo también se encuentra en el río Nilo, en Egipto. Es muy prominente en Egipto. El siguiente,
El siguiente son los hipopótamos. No solamente es un canto que cantamos, todo lo que quiero es un hipopótamo para Navidad, es una canción bonita. Eso no son bonitos, son animales muy peligrosos en el río Nilo. Mucha gente muere por los hipopótamos que por otra cosa. Ellos tumban los botes, las canoas, y ellos se comen todo. Ellos cuidan su territorio y cuando tú vienes por el río, estás allí, ellos son muy bravos y son muy agresivos. Y estos tipos de predadores están en el río Nilo y ella está tomando a su niño y ella lo está llevando hacia el río. Las mamás se pueden imaginar lo difícil que eso sería, dejar a tu hijo y darte la vuelta e irte. ¿Por qué una madre pasaría de un modo de protección a dárselo al Señor? Porque ella sabía que Dios tenía un plan, ella no lo podía proteger, y cuando ella no se lo pudo quedar, él hace mucha bulla, ya va a ser descubierto, ella se da cuenta que no puede ser la protectora, así que se lo entrega a Dios, lo pone en la canasta, lo deja en el río y se va de regreso. Yo no me puedo imaginar lo difícil que eso sería para una madre, dejar a su hijo confiando que Dios haría eso, porque el instinto de una madre es pelear, pelear por tus hijos, pelear por ellos. Cualquier cosa que tú hagas, mamá, tú pelearías por ellos sabiendo que Dios va a estar allí, pero tú quieres ser el instrumento de seguridad, porque las madres, tú eres la que está peleando día a día, tú eres la que está peleando por tus hijos todos los días, tú te levantas y oras por ellos, tú lloras por ellos cuando su corazón está quebrantado, cuando no tienen esa cita para el prom, y tú escuchas eso cuando no entran al equipo, se levantan en la mañana tratando de que estén listos para la escuela, les pides si hicieron su trabajo. Ustedes son las que están asegurándose que su vida sea mejor y lo hacen una y otra vez. Y yo no sé dónde están los padres, tal vez durmiendo, pero vamos a hablar de eso el Día de los Padres. Pero hoy, madres, ustedes son las que van a la batalla por sus hijos todos los días de sus vidas. Así que sí, ustedes pasan por esta temporada de su vida donde pelean por sus hijos. Hay una temporada de la vida donde tú confías en Dios por ellos y los pones en la canasta. Y quiero darles un ejemplo. Esto no es una mamá, es un padre, pero es una gran imagen visual de lo que significa rendirlos a Dios y por qué los padres luchamos con eso. Si tienen la Biblia, pueden buscar Segunda de Samuel, y aquí hay una imagen de alguien, un padre, peleando. Es como la imagen de un padre, de una madre, peleando en contra de la cultura, estando de pie, peleando la batalla por sus hijos. Este es el rey David. Si ustedes recuerdan la historia, tiene este grupo cercano de personas, lo llama los tres, porque son tres de ellos. Son tres personas que él confía mucho, y de estos tres son guerreros valientes. Yo no sé, tal vez estoy pensando en esto un poquito de la palabra de Dios y meditando. Yo no sé si porque ellos eran grandes guerreros, si por eso ellos eran sus mejores amigos, su grupo más cercano, o tal vez porque ellos fueron escogidos y confió en ellos ser parte de su grupo más cercano y por eso Dios les dio un propósito, un poder. Pero estos tres hombres fueron guerreros poderosos y quiero que escuchen lo que pasó en este día cuando Eleazar, uno de los tres, está cerca de David en la batalla. Y dice esto, versículo 9, 2 de Samuel 23. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Todos están corriendo y dice que él está allí solo, así que tal vez David también corrió.
Él se quedó allí en contra de todos los filisteos. Yo me puedo imaginar esta gran batalla. Él está solo con una espada en su mano y está peleando todo el día. ¿Y con quién está peleando? Tal vez está peleando por el Señor, está peleando por sus hermanos, pero también está peleando por su familia. Porque si ellos pierden la batalla, saben a dónde van los filisteos, ellos van de regreso al campamento. ¿Y quién está en el campamento? Su esposa, sus hijos están allí. Así que está este padre peleando todo el día. ¿Y saben lo que dice? Dice que él peleó tan duro que su mano se quedó pegada a su espada. No la podía soltar. Él está peleando y peleando y peleando. Aun cuando es tiempo de no pelear, él sigue, no puede soltar su espada. Y mamás, escuchen, ustedes han estado peleando por sus hijos por tanto tiempo y las bendecimos por eso. Si están en una temporada de pelea, peleen con todo lo que tienen, porque el mundo está en contra de tu familia y de tus hijos. Si tú estás en esa temporada de tu vida donde estás peleando, oramos por ustedes y estamos y les echamos porras y manténganse fuertes en contra de cualquier cosa y de todos. Va a haber un tiempo, madre, donde es tiempo de soltar la espada, pero no puedes. ¿Saben por qué? Porque a ustedes les gusta pelear, les gusta ser las protectoras, les gusta ser las que vienen para libertar a las personas, les gusta ser que tu hijo venga a ti y escucha su corazón y los amas, les gusta ese rol que Dios les ha dado, pero hay un tiempo cuando ustedes necesitan dejar de pelear y necesitas poner el bebé en la canasta y soltarlo en el río y decir, se lo entrego a Dios. Se los voy a dejar al Señor. ¿Qué pasa, madres? ¿Qué pasa si ustedes no se los dan al Señor? Tienen que decidir. Las cuatro cosas que quiero que vean es que va a ser el plan de Dios o va a ser tu plan. ¿Qué hubiera pasado si el plan de Jocabed hubiera tenido éxito? Ella lo quería allí. Quiero a mi hijo conmigo. No quiero que crezca aquí en mi... y que crezca conmigo y que viva allá cerca. Y quiero estar con los nietos y los voy a ver mientras ellos hacen todas esas cosas. Y ella tenía un plan. Su plan era que Moisés estuviera con ella. Pero ¿saben cuál es el problema con ese plan? Jocabed era una esclava. Y lo esclava en Egipto. O él hubiera crecido como un esclavo, trabajando en el campo, ayudando a construir ciudades. Ese era su plan, el plan de mamá. Ella quería que él estuviera con él para protegerlo y estar cerca. Pero si ese era el plan, entonces Moisés hubiera crecido como un esclavo en Egipto. El plan de Dios era más grande. Dios tenía un plan para él, que él iba a llamar a Moisés para ser el líder del pueblo de Dios. Iba a guiar un millón de personas, los iba a sacar de la esclavitud. Iba a darle victoria no solamente a ella, sino a todas las familias de ella. Una mamá que se aferra a la canasta y que no suelta a sus hijos al Señor, está aferrándose a ellos y ellos no pueden lograr lo que Dios quiere que logren. Las mamás se aferran mucho, queriendo que sea su plan en lugar de que sea el plan de Dios. La diferencia es que tu hijo puede ser una carga. Puede tener dolor, pueden estar doloridos por dentro y confundidos. Quiero demostrarles para ustedes lo que significa. Esto es lo que pasa cuando una madre se aferra mucho. Aquí va a venir alguien para ayudarme. Así que... Bryce es voluntario. Sus padres le dijeron que me ayudara con esto. Ustedes tienen experiencia en tirar huevos. Ustedes han ido con sus hijos a un picnic de la iglesia y todos lanzan huevos. Hay una forma especial. Tienes que tratarlo con mucho cuidado. No tenemos mucho espacio, pero Bryce y yo vamos a soltar, a tirarnos el huevo. Tú tienes que ser
Tú tienes que tomarlo de una manera y darle mucho cuidado. Aquí vamos. Muy bien. De regreso conmigo. Él necesita calentar. Listo, aquí va. Da un paso hacia atrás, un poquito más lejos. Aquí va, muy bien. Ven cómo él lo agarra con mucho cuidado. Un poquito más lejos, más, un poquito más lejos. Muy bien, les gusta esto, eso está bien. Vamos a ver cómo le hacemos. Muy bien. Ahora te tengo. Y aquí, creo que el pianista está, tiene miedo. Un poquito más lejos. Otra vez vamos a tratar. ¿Creen que podemos hacer esto? Me estoy poniendo nervioso. Un poquito más hacia atrás. Ahí quédate. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le estamos dando, pero si tú no sueltas, si tú te aferras muy fuerte, si tú amas a tus hijos, les das amor, pero ¿qué pasa si tú los te aferras mucho? Vamos a ver cómo se ve. Esto pasa cuando tú te aferras mucho. Sí, el huevo se... Eso es lo que sucede. Así que creo que ya arruinamos el piso. Mencioné que hay una reunión de remodelación el miércoles. Buen tiempo para eso. Escuchen, mamás. Yo sé que ustedes quieren aferrarse muy fuerte a sus hijos, que los quieren amar, pero hay un tiempo cuando tú tienes que dejar soltarlos. Hay un momento en el que tienes que dárselos al Señor y que Él, si tú te estás aferrando muy fuerte, esto es lo que sucede, se quebrantan y se confunden y no es por el mundo, es por aquellos que los aman más. Mamá, ¿cómo educas a un ganador? Es porque tú los proteges y te das cuenta que el mundo viene en contra de ellos y Dios te ha llamado a ser, amarles, protegerlos. Y si tú estás en esa temporada de protección, vamos a orar por ustedes porque es difícil. No quiero que pierdan la esperanza o que se desanimen. Pero hay un tiempo, madres, donde se aferran tanto y tienes que soltarlos. No estoy diciendo que es a los 4 meses, es así fue cuando ella lo dejó ir. No, no es a los 4 meses, no sé cuándo esa temporada es. Pero ahora tal vez Dios está hablando a tu corazón diciendo, tal vez es tiempo de confiar en el Señor. Tal vez es tiempo de decir, Dios, tú sabes más. De decir, si me aferro tanto, los voy a quitarles algo increíble que Dios tiene para ellos. Y tal vez van a ser esclavos de alguien, de algo, en lugar de responder al llamado de Dios para cambiar al mundo. Madre, si te estás aferrando mucho, estás desanimada de la pelea. Mamás hacen una gran diferencia. Ustedes importan mucho. Todas nuestras vidas han sido bendecidas. Porque las mamás han estado en la pelea por nosotros, nos han amado incondicionalmente, animándonos cuando lo necesitábamos. Y con todo eso es tiempo de entregárselos al Señor, porque Dios tiene grandes planes para ellos. Tiene muchos planes para tus hijos, va a hacer cosas maravillosas con ellos, los creó perfectos de la manera como son. Y por eso, ¿tú puedes confiar o no? ¿No puedes confiar en Él? Yo sé que son las cosas más preciosas y sé que son peligrosos en el río, que hay peligros afuera. Cuando nos vayamos de este lugar, hay peligros por todas partes y yo entiendo eso. Pero confíen, confíen que Dios sabe mejor, que Dios está en medio de este gran plan que tiene para sus vidas. Y si confían en Él, Él va a usar a tus hijos para hacer cosas maravillosas. Jocabed, ella estuvo frente a un emperador, a un rey, y terminó cambiando el mundo. Y todavía hoy estamos hablando de eso 2000 de años después. Mamás están listas para hacer lo que Dios quiere, con la fuerza de ser una guerrera y con la sabiduría de saber cuándo es tiempo de confiar en Él. Ahora es el tiempo
para escuchar al Espíritu de Dios, vamos a orar por un momento. Inclinen su rostro. Mientras oran, quiero que piensen en esta pregunta. Me estoy aferrando muy fuerte. Es tiempo para que lo suelte. Es tiempo para que yo confíe. Padre, en estos momentos, oro por las madres y padres que están en la pelea. Con todo lo que ellos tienen, ellos están tratando lo mejor de proteger a su familia. Oro, Señor, para que les des fuerzas, para que les des fuerzas. Te doy gracias por los sacrificios que están haciendo, el sudor, las lágrimas que ellas están derramando sobre sus hijos, y te pido porque les fortalezcas tu poder, que sean como Eleazar, que estén fuertes cuando nadie más lo hace, que estén paradas por la verdad y por sabiduría, por santidad, que lo hagan porque eso es lo que les has pedido hacer. Por las madres también es tiempo de soltar. Oro para que les des sabiduría. Es difícil poner a nuestros hijos en una canasta y confiártelos a ti, Señor. Yo sé que tú los tienes. Tienes un gran plan. Y, Señor, no es falta de fe nuestra fuerza. Oro, Señor, para que animes a esas madres el día de hoy. Orar por sus hijos y confiártelos a ti, Señor. Gracias por la diferencia que hacen las madres en nuestras vidas. Celebramos eso, te las entregamos, porque las madres importan, hacen una diferencia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Un tiempo de respuesta para las madres, para todos. Pueden venir, orar, pueden venir, arrodillarse, orar por sus hijos, pueden orar ahí donde ustedes están. Un tiempo de reflexionar cómo Dios ha usado a las madres para nosotros y el gran Dios que tenemos. Nos regocijamos y celebramos lo que Dios ha hecho. Pónganse de pie. Si Dios habla a tu corazón de cualquier cosa, si quieres unirte a la iglesia o rendir tu corazón a Cristo, si Dios habla a ti, este es el tiempo para que tú respondas. But here